Bienvenidos amigos de Somos Campo, damos comienzo al programa número 62 de nuestro ciclo por la pantalla de CL3 Cablevisión. Como siempre les digo, haciendo un gran repaso de lo que respecta a la información del sector agropecuario, tanto a nivel nacional e internacional, pero especialmente haciendo hincapié en todas las novedades que tenemos en nuestra región. Hoy vamos a hablar de ganadería, la actualidad a nivel nacional, una importante recorrida en los diferentes caminos rurales del distrito de Chañar Ladeado. También vamos a estar tocando el tema de las condiciones del suelo para un nuevo comienzo de una campaña más de trigo en toda la región, principalmente en los lotes del sudeste cordobés. También vamos a hablar de un nuevo informe de LUSDA, de lo que tiene que ver con la posible compra de Vicentín y muchísimo más, comenzando de esta manera. Y para dar comienzo al programa de hoy, lo habíamos anticipado recientemente, vamos a hablar de la actualidad ganadera y para ello nos contactamos con Federico Santangelo. Él es magíster en agronegocios, médico veterinario, que nos cuenta cómo ve el panorama actual, la situación con las exportaciones, también su mirada acerca de las medidas que toma el gobierno con respecto al sector y muchísimo más en esta nota. Es un gusto para nosotros saludar a Federico Santangelo, médico veterinario y magíster en agronegocios, para hablar un poco de la actualidad ganadera. ¿Cómo estás, Federico? Un gusto. Muy buen día, Tomás. Todo muy bien. Todo en orden, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo viene la actividad ganadera? Bueno, vamos a hablar también de la parte económica, ¿no? Del sector, pero bueno, ¿cómo lo ves desde tu mirada? Mira, el sector está atravesando, se puede decir, un buen momento. Está con un muy buen nivel de precios, se está exportando bien. Obviamente lo que más preocupa en estos momentos es la incertidumbre política, ¿no? Sabemos que estamos con un gobierno que le gusta intervenir, que le gusta todo el tema de dirigir y que no soporta, y mucho menos en un año electoral, todo el problema de suba de precios, ¿no? Entonces la mayor incertidumbre que hoy está rondando el sector es la actitud que puede llegar a tomar el gobierno con respecto al sector de ganados y carnes. ¿Cómo está ese tema, sobre todo, bueno, hablando de lo que respecta a las exportaciones, y cómo estamos parados frente al mundo? Mira, Argentina ha recuperado mucho la participación internacional, fundamentalmente por la gran tracción que ha tenido China en los últimos 3 o 4 años. China ha sido la locomotora del mundo en nivel de importaciones, producto también no solo de su crecimiento económico, sino también del problema de la peste porcina africana que se detectó allá en 2018, lo cual ha hecho que liquidara una gran cantidad de madres y de cerdos. Recordemos que tenía más del 50% del stock mundial de cerdos. Esto le llevó a una gran escasez de carne porcina, que parte ya la ha suplido con importaciones de carne porcina, pero también se arrastraron las importaciones bovinas y de aves también. En ese contexto, hoy por hoy, el 75% de las exportaciones de carne de Argentina son dirigidas a China, de una calidad que es la carne de vaca, la famosa vaca china, que no es la que se consume en el mercado interno. Clarísimo. Y con respecto a esto, ¿cómo ves al productor posicionado hoy en día? Y el productor está haciendo lo que hace que normalmente, con un muy buen nivel de ingresos, tanto producto de la venta del ternero de destete, que durante el año pasado tuvo una suba importante, pero fundamentalmente no por una cuestión de expectativa de negocio, sino que fue más de resguardo de valor. Con todas las medidas que llevó el gobierno, que no se pueden comprar dólares, con el tema de las retenciones, con todo el tema de no poder y de la gran inflación que tenemos, el productor se ha visto cada vez que vende se resguarda en patas. Y eso fue que llevó a la gran suba del precio del ternero a partir de mayo, junio del año pasado, para alcanzar los valores que tenemos hoy. Recordemos que hace un año atrás el ternero estaba valiendo 100, 110, 120 pesos, hoy está en el orden de 210, 220. Tal cual. Está muy marcada esa suba de precio y creo que ha sumado también al consumo, se ha incrementado el consumo dentro de nuestros habitantes, ¿no?
Sí, se ha incrementado el precio al consumo. Acá hay que hacer una salvedad muy, muy importante. Argentina se consume todo lo que se faena y ajusta por precio, ¿no? En este sentido, la producción de carne argentina viene estancada hace muchísimos años. Estamos produciendo prácticamente lo mismo que en 1980, cuando éramos 28 millones de habitantes. Hoy somos 46 millones de habitantes. La carne que queda destinada al mercado interno es prácticamente la misma que hace 30 años atrás, con casi la duplicación de la población, por lo cual el consumo que antes estaba rondando los 80 kilos por habitante por año, y estamos en el orden del 45 a 50, dependiendo del nivel de faena y el nivel de exportaciones. Clarísimo, clarísimo, Federico. Te quería preguntar también por esta nueva resolución de la fragmentación de la media res que ha salido hace unos días, por ahí para que nos ayudes a entender un poquito más, no solo de qué se trata, sino hemos visto diferentes opiniones, algunas a favor, otras no tanto. ¿Cómo lo ves vos? Mira, el gobierno siempre se dice que hay que tratar de distribuir los mejores cortes a los mercados más caros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una media res puede transportar, por un lado, un lomo que puede ser vendido en barrios de alto poder adquisitivo, cuando se venden en el conurbano bonaerense, en el conurbano de Gran Rosario o en el Gran Córdoba, no tiene el mismo valor que puede ser vendido en los centros de alto valor. Y por otro lado, aquellos cortes que son más populares, también al ser vendidos como media res, tienen menos precio en los cortes caros. Entonces, la que tendría este sistema de venta de cortes es: vendamos los mejores cortes en los barrios más caros y los más baratos en los más populares. De esta manera integramos mejor la media res. Por otro lado, también tenés el tema de que ya a esta altura, en el siglo XXI, no podemos estar transportando una media res que puede pesar 80, 100, 120 kilos hombreando, como se hace normalmente, por una cuestión de higiene y seguridad laboral, ¿no? Entonces, por ese lado está tendiente a armarse esta resolución del cuarteo, del troceo, pero antes yo siempre sostengo que hay que trabajar en pasos anteriores. Hoy el sector industrial hay casi 400, 500 frigoríficos, muchos de los cuales son mataderos o colgaderos municipales, que esta medida no va a llegar a alcanzarle. Entonces, primero es un paso previo, hay que poner un nivel de un estándar sanitario mínimo, básico, ponerle el nombre que quieras, en donde todos tengan que cumplimentar la misma cantidad de órdenes, porque si implementamos un troceo de estas cantidades en solo algunas fábricas, y hay otras que van a seguir llevando la media res, empezamos a generar otra competencia desleal que al sector industrial le hace muy mal. Clarísimo, Federico. Bueno, te agradezco por tu tiempo y te hago la última pregunta. Por ahí, si tuvieras que darle un consejo al productor ganadero, al productor de bovinos, bueno, ¿qué le dirías? ¿Qué es el negocio a apostar a futuro? Es muy difícil darle un consejo a un productor porque depende cada uno qué es lo que hace tranqueras adentro. Sí, hay una, siempre lo decimos nosotros, Argentina tiene que aumentar muchísimo su nivel de productividad tranqueras adentro en lo que respecta al sector de la cría bovina. Seguimos estancados con el orden del 60-65% de terneros logrados, cuando conocemos que hay establecimientos que están arriba del 80-85%. Es una cuestión de trabajar tranqueras adentro. Esto impacta aguas abajo en todo el sector, porque si no tenemos los terneros nacidos, vos calculás que en Argentina hay 23 millones de vacas y se producen 14 millones de terneros. Tenemos un montón para trabajar por ahí. Tenemos 9 millones de vacas que están sin producir, comiendo pasto, no generando recursos, no generando ingresos. Entonces, lo que tiene que hacer el sector, paso número uno, es mejorar ese indicador muy malo que tenemos históricamente. Esto es independiente del gobierno, tenemos datos desde 1960 que andamos con los mismos valores, para mejorar tanto los ingresos del productor, porque el ingreso le genera más vender más terneros que el tema del precio. Obviamente que cuando el precio es bueno, siempre decimos que el precio te tapa las ineficiencias. Pero cuando el precio es malo y tuvimos muchos años con precios bajos, si el productor no logra sacar una buena cantidad de terneros dentro de su establecimiento, es cuando indefectiblemente se lleva a la quiebra. Federico, ha sido un gustazo poder escucharte, compartir una charla con vos y obviamente ya nos queda abierto el contacto para, bueno, seguir el diálogo, seguir informando a nuestros productores y por supuesto estar de cerca con todas las novedades.
Cuando quieras, Tomás, un gusto, muy, 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 un abrazo muy grande. Allí pasaba la palabra de Federico Santangelo. Bueno, un gusto haber generado un contacto con él, una persona que está muy metida en este tema del sector ganadero y, bueno, tiene un gran conocimiento y además grandes contactos con diferentes productores y empresas que lleva asesorando. Así que es palabra más que autorizada para hablar de esta temática. Vamos a seguir dentro del rubro de la ganadería para hablar del sector porcino y una novedad muy interesante e importante porque avanza la creación de una Cámara de Pequeños y Medianos Productores de Cerdo. La Campenpor, así le van a llamar, pretende impulsar a los productores para su crecimiento personal, familiar y social, brindándoles herramientas para que logren eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad. Con impulso privado y apoyo de referentes de organizaciones públicas, la Campenpor está en marcha y se trata de un proyecto que apunta a la representación federal de pequeños y medianos productores de todo el país. Esta idea, que hace años viene planteando en el estrato de productores pequeños y medianos y que nunca pudo consolidarse, fue reflotada debido a una difícil situación que enfrentó la producción porcina nacional durante el año 2020, en especial en el primer semestre, producto de la pandemia y de la baja del consumo y de la exponencial caída del precio del capón. Eso reza un documento difundido por el periodista Alejandro Troya, colega y amigo, y bueno, quien junto a el médico veterinario Jorge Brunori ha oficiado como principal promotor de esta iniciativa. La Cámara puso el acento en el espíritu federal desde el minuto cero. Sus miembros consideran fundamental que la entidad vuelva a poner en un epicentro de voz, acción y toma de decisiones a los pequeños y medianos productores de todo el país. El grupo fundacional de productores y técnicos que contribuyen y participan de la primera etapa de conformación está integrado por José Luis Cabaza, Horacio Mayotalesi, ambos de Córdoba, Gerardo Sucurro de La Pampa, Daniel Baitala de Tucumán, Graciela Mata, Santiago Lerotich, Juan Pablo Zubili, Rodolfo Nieto Moreno, todos de Buenos Aires, Víctor Jiménez de Formosa, Alejandro Benítez de Misiones, Martín Dor de Entre Ríos, Joel Chávez de Santiago del Estero, Fabricio Roche de San Luis y Juan Manuel Porta de Santa Fe, junto a Alberto Pérez de San Juan, completando esta lista. El estatuto y los lineamientos generales que darán marco formal y legal a la Cámara están actualmente en proceso y luego de establecer las bases de rigor, los involucrados esperan convocar rápidamente una unión abierta para informar y responder a las consultas de los productores y profesionales interesados en ser parte de este proyecto. En la actualidad, y a pesar de ser un incipiente inicio, la Cámara cuenta con más de 100 productores adheridos, pero pretenden seguir sumando voces desde todos los rincones del país para que el sector porcino argentino siga creciendo, pero con los pequeños y medianos productores organizados y regulados, siendo parte activa del desarrollo y la creación de empleo y valor agregado que supone producir carne de cerdo argentina independientemente de la escala. Bueno, es una noticia más que importante. Nosotros hace desde que comenzamos con este proyecto de Somos Campo que venimos hablando con productores, profesionales, empresarios que en principio tienen sus ideales basados en el asociativismo, como bien lo hemos manifestado en muchas oportunidades, pero faltan muchas cosas, faltan cuestiones definitorias y creo que esta va de la mano. Es por ello que en los próximos programas vamos a tratar de contactarnos con Alejandro Troya, amigo de Somos Campo, con quien hemos hablado en varias ocasiones, con este colega de la ciudad de Rosario, para que nos cuenten detalles cómo viene este avance que al parecer van tomando un importante rumbo. Damos vuelta a la página ahora, vamos a hablar de caminos rurales como les había estado adelantando. Estuvimos con Cristian Toledo, capataz y encargado del sector rural de la comuna de Chañar Ladeado. Con él hablamos sobre los trabajos que se fueron desarrollando, algún pedido especial para los productores y obviamente las obras a futuro que tienen pensadas. Bueno, Cristian, estamos en el camino del medio para charlar un poquito de los trabajos que vienen realizando en las mejoras de todos los caminos del distrito. Bueno, comentanos un poco cómo es la forma que llevan adelante. Bueno, la forma, es decir, ahora se está cuneteando bien los caminos y la idea es que se engramillen, ¿cierto? Entonces ya es menos el mantenimiento del camino, ¿sí? Bueno, hay caminos que se pueden hacer y hay otros caminos que son muy transitables que
se hace la huella inevitablemente y bueno, a veces hay que moverlo otra vez y volver a armar el camino. Lo que sí, en estos últimos años hemos mejorado mucho, se han tocado mucho menos caminos, pero bueno, siempre hay camino que es inevitable. Donde hay mucho tránsito, es inevitable. Es como hablábamos, bueno, hace ya 4 o 5 años que se viene implementando esta modalidad del gramón. Y bueno, lo que marcaba vos es importante saberlo de que mientras se puede, se deja, pero en este caso, como este camino acá que estamos viendo, tuvieron que, bueno, levantar los costados para utilizar la tierra y abovedarlo, digamos, para volver a que quede en condiciones. Seguro, seguro. Hay caminos que donde hay menos transitabilidad, bueno, se hacen dos huellitas y eso sí podéis ir con volcadores y lo podéis ir tapando, ¿viste? Pero bueno, hay, ya te digo, hay caminos que son inevitables. ¿Cómo están distribuidos en este momento en cuanto a los trabajos? Bueno, este camino ya está terminado. ¿Cómo siguen las tareas? Y las tareas, un poco ahora en este momento, un poco el campo, otro poco el pueblo. Se están empedrando unas calles que estaban destruidas y se trajo otra piedra que da un mejor resultado y se piensa que van a aguantar muchísimo más. Así que bueno, estamos ahí. Un poco los caminos, un poco la calle del pueblo. Por ahí también es lindo decirlo para que entiendan Los los tiempos. claro, y los colonos que entiendan, viste, que por ahí si no se está mucho en el camino es porque también no tengo demasiada gente para sacar dos equipos, viste, tener uno en el campo, pero bueno, medianamente en el campo está el 90% de los caminos tan buenos, es un mantenimiento, viste. Ahora, lo más grueso, ya te digo, hace 5 o 6 años que estoy en esto y se ha movido todo el distrito. En la cosecha no ha habido ningún tipo de inconveniente, todos los productores han podido pasar bien por todos los caminos, ¿no? No, por todos los caminos. Sí, gracias a Dios, eso es lo importante. Y ya te digo, por ahí hemos tapado algún bachecito, algún pozo que se hace, pero sin inconveniente. Me decías también, Cristian, que bueno, ha habido inconvenientes con maquinaria, se han roto, han demorado un poquito las labores. Exactamente, también porque por ahí yo le explico a los gringos, por decirle así, lo que va sucediendo, ¿viste? Tengo teléfono de muchos y, ¿viste? Por ahí me dice, che, ¿por qué no venía acá? Y le voy planteando la situación para que sepan, porque ellos no lo saben. Si vos le decís, mirá, tengo un tractor en el taller, se me rompió la hélice. Entonces un poco le voy comentando, ¿viste? La gente. En estos momentos, entonces, hay un equipo trabajando en el campo y otro equipo va a estar en el pueblo. Y bueno, decinos más o menos los sectores donde están ahora. Y ahora, por ejemplo, están acá en el sector de la escuelita de Farré, de este a oeste. Y después tenemos que, bueno, tenemos que, debido a la cosecha, tenemos que hacer el camino de pulpa. Son tres lotes, el límite con la italiana. Pero como está bueno ahora y están en cosecha, decidí no tocarlo, ¿viste? Pero ya también están programados. Allí veíamos la importancia de tener bien mantenido los caminos rurales, los trabajos que se desarrollan y obviamente que tenemos la grata noticia de decir que la cosecha gruesa está terminando y todos los productores han podido transitar libremente y de buena forma. Así que es una gran noticia. Vamos a pasar a la primera tanda publicitaria del día de hoy. Quédense con nosotros, enseguida seguimos con más Somos Campo TV. Cabaña Don José. Venta de reproductores Bradford y Aberdeen Angus colorados. Mejora genética constante a través de inseminación artificial y trasplante de embriones. Teléfono 03468 1543 5484. Email stopdonjose@gmail.com. Cabaña Don José. Apostando al futuro. Edgardo Nicolino, Clínica Veterinaria Amanecer, clínica de grandes y pequeños animales, cirugía, farmacia veterinaria, asesoramiento técnico, nutrición animal, talabartería, facilitación en gestión de empresas agropecuarias, teléfono 03468-483-342, celular 03468-1556-4054, email ehnicolino@futurnet.com.ar. Ahora te esperamos en nuestro nuevo local de Lisandro de la Torre 385.
Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima. Acopio de cereales y oleaginosas, agroquímicos, semillas, fertilizantes a granel, fumigaciones aéreas y terrestres. Asesoramiento técnico. Fiordani Renzi Cereales, Sociedad Anónima. Brindando el mejor servicio al productor agropecuario. Godeken, Santa Fe. Carnicería Pulpita, de Santiago Ricciardi. Desde 1952, elaboración y venta de chacinados, carne vacuna, de cerdo y de pollo, productos de almacén. Te esperamos en la tradicional esquina de José Foresto y Madrid. El 30 y Marta Rosa, Transporte de Hacienda. Más de una década priorizando el bienestar animal y garantizando la confianza a nuestros clientes. Disponemos de jaulas simples, dobles y triple piso. Teléfono 3468-483381 y 3468-435-697. Urquiza 534, Chañar Ladeado. Consultora Ganadera CMA. Brindamos soluciones a la ganadería, contemplando toda la cadena de la producción de carne, del campo a la góndola. Asesoramiento integral, venta de insumos, capacitación de personal. Somos representantes en la región de BT Pro, del Laboratorio Zoetis. Encontranos en Facebook e Instagram como Consultora CMA. Sitio web www.consultoracma.com.ar. En Chañar Ladeado, Ruta Provincial 93, entre Italia y San Martín. En Tintina, Santiago del Estero, San Martín al 200. Nono Nicola. Podés encontrar nuestros típicos fiambres, acompañados de unos buenos quesos saborizados. Y no solo eso, sino que también tenemos delicatessen, tablas, artículos de herrería, cuchillos, growler de chops y nuestras picadas completas, que podrás acompañar con buena cerveza artesanal. Te esperamos en 25 de mayo, casi Ruta 93, de lunes a sábados de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Estudio del Río Fernández. Más de 30 años brindando soluciones de negocios para pymes, empresas de familia y empresas agropecuarias. Conozca nuestros servicios en nuestra página web www.delriofernandez.com.ar o comuníquese al 3468-481332. CIA Agroindustria, red de franquicias de repuestos agrícolas y herramientas. Más de 10 años de trayectoria comercializando repuestos para cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, herramientas eléctricas, neumáticas CIA batería, motoimplementos para bosque, jardín y construcción, seguridad e insumos para la industria, rodamientos, filtros y lubricantes. Somos distribuidores oficiales de marcas líderes: SKF, Total, Fleetward, TerraTrak, Arag, Husqvarna, Bremen, UMI, Tromen, Poulan Pro. Para conocer todas nuestras novedades y promociones, seguinos en Facebook e Instagram. CIA Agroindustria, teléfono 03468-483-221, WhatsApp 3468-562973, email ventas@ciaagroindustria.com. Agronomía San Juan, de Juan Pablo Bertero. Venta de agroquímicos, semillas, fertilizantes, análisis de suelo, asesoramiento técnico, ingeniero agrónomo Pablo Redolfi, distribuidor zonal de la línea Maíces Nord. Buenas semillas, buenos negocios. Teléfonos 03468-481047, celular 1543-7233, email jpvertero@futurnet.com.ar. Agronomía San Juan, Italia y Lisandro de la Torre. Estación Goodway, de Carla Albanesi. Empresa de viajes y turismo. Destinos nacionales e internacionales. Vuelos, trenes, cruceros, circuitos, paquetes y excursiones. Asistencia al viajero. Haz tu consulta al teléfono 03465-1565-0568. Verabebú, Estación Goodway, tu punto de partida. Creciendo juntos y a paso firme. En el 2020, pese a la difícil situación, seguimos avanzando juntos. En Chañar sumamos pavimentación de cuadras. Más vecinos pueden disfrutar de calles de pavimento cumpliendo con el plan anunciado por nuestra gestión.
A paso firme seguimos caminando. Comuna de Chañar Ladeado. Uniendo fuerzas, creciendo juntos. Y en este segundo bloque vamos a destinarlo al agro por completo y en principio también para darles una buena noticia referida a este sector y tiene que ver con que con un 3% más de siembra se espera que el trigo argentino consiga una cosecha récord de 20 millones de toneladas. Según el último informe especial de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, el trigo 2021 tiene el potencial de lograr una cosecha récord luego de dos campañas finas muy complejas en lo climático. La primera estimación de intención de siembra de trigo refleja que el productor quiere recuperar los quintales que le arrebató la falta de agua el año pasado. El área sembrada estimada para el nuevo ciclo es de 6,7 millones de hectáreas, 200.000 más que el año pasado, lo que resulta un aumento interanual del 3%, según señala este informe, y de esta manera quedaría inmediatamente por debajo de la siembra de 19-20 que marcó la máxima expansión de un cereal de 6.8 millones de hectáreas implantadas. Con el nivel de tecnología que se aplicaría este año y si el clima no vuelve a ponerse en contra del cultivo, la cosecha podría superar los 20 millones de toneladas. De materializarse, se construirá en una cosecha récord para la historia de este cereal. El volumen estimado sale de tener en cuenta pérdidas del área en torno a los 200.000 hectáreas y el rinde promedio nacional de los últimos 5 años, 31 quintales la hectárea. Este promedio considera dos años malos, las últimas dos que tuvimos de 28 a 29 quintales, una intermedia de poco de menos de 31 y dos buenas de del periodo 2016-2017 y 2017-2018 con más de 33 quintales, esto según afirman los especialistas, por lo que es fácil ver que el trigo incluso también podría superar los 21,5 millones de toneladas en un escenario un poco más complejo, lo situaría en unos 18. Las cartas que juegan acá en Más las Lluvias serán la respuesta principal a lo que plantean los especialistas con esta intimación, estimaciones. Y hay ventajas y amenazas en el escenario actual. Lo primero que juega a favor es la gran oferta de agua que recibió el sur y centro de la región pampeana el mes pasado. Y por supuesto, buena parte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, junto a Chaco y Santiago del Estero, arrancando con condiciones que sobresalen a las comparadas con la media histórica de los últimos 30 años. Vamos a ver qué ocurre si el clima permite que estas estimaciones de los especialistas de la Bolsa de Comercio Rosario puedan llegar a buen puerto y, por supuesto, tengamos una muy linda campaña de trigo. Y sobre todo, lo que decimos siempre, tengamos el invierno con mucho verde en nuestros campos. Dijimos que este bloque estaba destinado al agro y seguimos hablando de trigo, tal como lo mencionamos recién, pero en este caso para compartir la palabra del ingeniero agrónomo Juan Pablo Iole del INTA Marco Juárez, amigo también de Somos Campo, consultado frecuentemente. Tenemos que agradecer a Andrés del Pino y a toda la gente de prensa del INTA Marco Juárez que nos han facilitado este material. Esta semana han estado recorriendo los lotes, los cuales van a ser implantados con trigo, y todo lo que tenemos que saber para prepararnos en la campaña lo relata este profesional en la nota que les invito a compartir ahora. Nos encontramos frente a otra campaña de trigo en la zona. Estamos en el sudeste de Córdoba, una de las primeras regiones de siembra de lo que va a ser el área triguera de esta campaña, con un poco mejores condiciones que las que fueron el año pasado. El año pasado tuvimos muy baja recarga, este año también, pero con algunos lugares puntuales donde tuvieron eventos de precipitación en los cuales se acumuló bastante más agua. Clave en esta zona, porque a diferencia por ahí de otras regiones trigueras, acá en los inviernos no suele llover, con lo cual dependemos básicamente de esa recarga, y de implantar en estos casos materiales largos en los cuales su sistema radicular pueda ir copiando el escenario de humedad que tiene. Haciendo análisis de agua en la mayoría de los ambientes y de nitrógeno, porque también esta circunstancia de precipitaciones para lo que es esta zona nos lleva a tener una estrategia en la cual tratamos de fertilizar lo antes posible para tratar de capturar alguna precipitación al inicio e incorporarla, donde las diferencias versus al boleo son muy grandes, teniendo en cuenta siempre en qué tipo de ambiente vamos a implantar el trigo. Recordemos que una de las cuestiones
que afecta seriamente el rendimiento en trigo es el macollaje. Y en macollaje, en los ambientes muy pobres, con bajo contenido de materia orgánica y donde son deficientes de nitrógeno, aún ahí más hace falta incorporar el nitrógeno lo antes posible para que esté disponible y esas plantas puedan macollar. Otra cuestión importante a la hora de esgrimir estrategias de implantación de cultivo de fina en la zona es la elección del material. Nosotros sabemos que en nuestra zona las amplitudes térmicas son muy altas, a medida que nos continentalizamos y nos alejamos del margen del Paraná y nos vamos metiendo más en el centro de lo que es la provincia, las amplitudes térmicas son muy grandes, con lo cual a veces en agosto y septiembre tenemos días que superan los 20 grados y por las noches soportamos heladas. Con lo cual los cultivos, al no estar rustificados, el efecto de la helada se ve muy elevadamente, principalmente a medida que nos acercamos a floración. Con lo cual, para nuestra zona, lo que nosotros tratamos de hacer es elegir materiales con muy buena resistencia al frío, no solo en pasto, sino en etapas posteriores, en las cuales ya las susceptibilidades entre todos los materiales no hay mucha diferencia, pero tenemos estudiado algunos materiales en los cuales se comporta mejor. Con lo cual, como para ir cerrando más o menos una estrategia a la hora de meter trigo en el sudeste, que volvamos a repetir, quizás no es una condición para todo lo que es el país, porque para cada situación hay una estrategia diferente. En esta zona tratamos de incorporar el nitrógeno porque no tenemos precipitaciones, tratamos de hacer materiales largos en estos años en los cuales las recargas son más bajas, en los años en los cuales tenemos recarga más alta, podemos ir a intermedios y cortos tranquilamente y teniendo cuidado en los materiales que elegimos, principalmente en la susceptibilidad al frío, en esos lugares de bajo o donde tenemos mucha cobertura. En estas zonas de hace varios años se viene y viene subiendo en superficie el trigo sobre maíz y en esos casos es indispensable elegir un material con muy buena resistencia al frío, incorporar el nitrógeno porque ahí no solamente aumentamos la probabilidad de que ese nitrógeno esté disponible, sino que también le sacamos las posibilidades de pérdida de nitrógeno por inmovilización. A la hora de pensar la protección del cultivo de fina, sabemos que enfermedades es uno de los problemas más grandes que tenemos y en los pocos cultivos en los cuales enfermedades nos puede dejar afuera es en trigo, pero bueno, ahora al principio a la hora de elegir elegimos el material con mejor comportamiento de enfermedades, en los cuales lo elegimos más por potencial que por comportamiento sanitario, vamos presupuestando las aplicaciones de fungicida. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta este año respecto de protección es el tema gusano blanco, que en todos los muestreos que estamos haciendo en lo que es el sudeste de Córdoba, ya sea Corral de Bustos, Marco Juárez, Canals, Justiniano Pozo, estamos encontrando mucho gusano blanco, con lo cual ahí es muy importante el curado de la semilla, en el cual tenemos insecticidas en los cuales se destacan principalmente en el control de esa plaga, que nos puede generar pérdida de planta al inicio, y ya todos sabemos que los problemas que tenemos del inicio nos acompañan hasta la cosecha. Y para cerrar el bloque, los invito a compartir lo que dice un nuevo informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que ha sido lanzado a mitad de semana y tiene muy buenas noticias para lo que respecta a la soja y también abre diferentes interrogantes para lo que se viene. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, estimó una suba en las cosechas de soja y maíz de los Estados Unidos y un recorte en la producción de la oleaginosa para la Argentina. El informe, si bien fue neutral en cuanto a los números de cosecha, generó un comportamiento mixto en las pizarras de Chicago. El dato a tener en cuenta, de acuerdo a los analistas granarios, es que más allá del incremento del volumen producido en Norteamérica, los stocks finales de soja siguen ajustados, situación que impacta de manera alcista en las cotizaciones. La soja trepó un nuevo escalón, cerrando los $610 la tonelada para posición mayo, y los subproductos de complejo sojero acompañaron la tendencia con lo que respecta al aceite, cerrando $1,513 por tonelada y un leve repunte de la harina que se ubicó a $497. Con un poroto que a comienzo de semana superó la barrera de los $600 en Chicago, todas las miradas estaban puestas en los anuncios de USDA para la cosecha estadounidense. La estimación fue de 119,8 millones de toneladas, una cifra que se ubica dentro de las expectativas del mercado. El caso del maíz espera una campaña de 380 millones por encima de los promedios de las últimas dos.
Para Argentina, el organismo norteamericano recortó la estimación de cosecha de soja de la actual campaña en 500.000 toneladas respecto al mes pasado, mientras que mantuvo las proyecciones de maíz en 47 millones de toneladas. Para el próximo ciclo, calcularon que las producciones serán de 52 y de 51 millones de toneladas respectivamente. En su informe mensual sobre oferta y demanda mundial de granos, USDA también mantuvo la previsión de trilla de maíz en 47 millones para la actual cosecha argentina, pronosticó una producción de 51 para el ciclo venidero. Según explicaron desde corredoras de granos, estas proyecciones de soja ratifican el balance entre oferta y demanda de granos que va a continuar muy ajustada, razón para garantizar firmeza en los precios. Por último, el caso de la soja es emblemático, con una previsión de 3,25 millones de toneladas en Estados Unidos y una reducción del stock a nivel mundial que, si bien fue leve, alcanzó a sacudir los precios. Vamos ahora a pasar a una nueva tanda publicitaria y enseguida seguimos con mucho más. Veterinaria El Raigón, 30 años junto al productor. Servicio técnico profesional a cargo del doctor Dardo Tildo Fiornovelli. Alimentos balanceados, concentrados y premezclas, elaborados por Bioter Nutrición Animal. En toda la línea de cerdos, bovinos y aves. Seguimiento personalizado de los técnicos nutricionales de Bioter S.A. sumado al laboratorio Biolab de diagnóstico de insumos sin costo. Teléfonos 3468-435-074 y 3468-597-230. Email elraigon@gmail.com. Moreno 319. Chañar Ladeado. La Conquista, carnes frescas, los mejores cortes en vaca, cerdo y pollo, milanesas y hamburguesas caseras, albóndigas, embutidos. Te esperamos en la esquina de Avenida San Martín y J. Saco Escarafía. Un corazón grande y un amigo detrás del mostrador. La Conquista, buena carne, buenos momentos. Veterinaria Caferata, de Alberto y Kevin McLaughlin. Clínica de pequeños y grandes animales. Asesoramiento profesional. Intensificación en cría, recría y feedlot. Sanidad bovina, porcina y equina. Medicamentos, accesorios, alimentos balanceados. Castraciones masivas de caninos y felinos en quirófano móvil. Guardería y peluquería canina. Teléfono 03468-499-117, 03468-1541-5480, email veterinariacaferata@hotmail.com, San Martín 883, Caferata, Santa Fe. Chalbif, compra y venta de hacienda, negocios cárnicos, exportación y consumo interno. Oficinas en Chañar Ladeado, 9 de julio 512, local 6 y 7 de Galería Chañar. En Rosario, Richieri 1152, primer piso, oficina 3. Celular 3464-512612 y 1162-264059. Chalbif, Hacienda Premium. Nutricef, nutrición animal. Nos especializamos en la elaboración y venta de alimentos balanceados, concentrados, núcleos vitamínicos minerales y premezclas para las especies. Equina, vacuna, porcina y avícola. Entrega a campo en bolsas, big bags o a granel. Estamos junto al productor, con el seguimiento profesional de médicos veterinarios y nutricionistas. Acompañamos con el servicio de muestreo y análisis de agua y materias primas. Una empresa de Biogroup SRL. Contactos César Ferrero, 0341.
4468-1551-9400. Daniel Saninovic, 03468-1554-1147. Mail, nutricef@gmail.com. Ruta 93 y Avenida San Martín. Chañar Ladeado. La Sociedad Rural Chañar Ladeado sigue creciendo. Más y mejores servicios pensados en nuestros productores asociados. Institución adherida a CARSPE y CRA. Delegación de Senasa y Agencia ACA Salud. Alquiler de instalaciones para remates de animales y herramientas. Alquiler de salones para eventos y fiestas. Respaldo que garantiza la innovación para su crecimiento. Para más información, los esperamos en Galería Chañar, local 18 y 19. O comuníquese al teléfono 03468-482-335. Sociedad Rural Chañar Ladeado. Compromiso para la mejora constante, bajo los valores de confianza y respeto. Comuna de Verabebú, la comuna de todos. Gestión 2020. Almacén de vinos. La más amplia selección en bodegas boutiques. Licores, champanes, bebidas blancas. Nos encontrás en Rogelio Terré 777 Verabebú. Almacén de vinos. Marcamos tu mesa. Comuna de Caferata. En Caferata progresamos. Adquirimos maquinarias, pavimentamos calles, renovamos el alumbrado público, acompañamos a emprendedores y productores, reparamos caminos rurales, logramos realizar dos canales de suma importancia para la localidad, construimos nuestra planta de ósmosis por red, fomentamos la educación, pregonamos la cultura, apoyamos a las instituciones, concretamos proyectos. En Caferata progresamos porque tenemos la firme convicción de seguir ampliando derechos y servicios para nuestros vecinos. Gestión comunal Fabio Rossi, Comuna de Caferata. Mi lugar, tu lugar. Damos comienzo al último bloque y vamos a hablar brevemente de una información que seguramente ya conozcan. El día jueves ha sido primicia, ha sido una bomba para lo que respecta a las novedades del último tiempo en cuanto a la firma Vicentín, porque surge la posibilidad de que tres importantes agroexportadoras se hagan cargo, adquieran el 90% de las acciones de este grupo. Esto tiene que ver con que ACA, Viterra y Pérez Compán conformaron un consorcio que quiere quedarse con la mayoría de la cuestionada agroexportadora. De acuerdo a lo informado por la misma empresa Vicentín, que el año pasado, como sabrán, ingresó en concurso de acreedores, un grupo mayoritario de accionistas aceptaron una manifestación de interés no vinculante presentado por esta compañía que está evaluando la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria en el capital de la sociedad a través de la modalidad de la capitalización. La empresa que han presentado propuesta, como les decíamos, son Asociación de Cooperativas Argentinas, Molinos Agro, una de las empresas del holding Pérez Compán, y Viterra Argentina, que ya es socia de Vicentín en otra firma aledaña que es Renova. Hay, bueno, que destacar que esta situación se va a llevar adelante siempre y cuando los jueces que están interviniendo en esta empresa den el ok, y para eso las próximas horas van a ser cruciales para saber si se sigue adelante con esta iniciativa o no.
para el final del programa hemos dejado una nota del recuerdo a modo de homenaje para, bueno, una gran persona que se ha ido los últimos días. Estamos hablando de Osvaldo Cavalera, un hombre muy culto, un hombre muy relacionado a la cultura de Chañar Ladeado, con su programa de tango que lo ha tenido durante 16 años en la radio, pero también ha sido parte importante del sector agropecuario en la localidad y ha participado de la conexión de la primer línea eléctrica rural, y en el año 2017 lo íbamos a visitar para que nos comente su participación y cómo fue el paso a paso para que los productores de Chañar tengan el acceso a la electricidad. Un paso muy importante para Chañar Ladeado, en el cual Osvaldo y otras grandes personas de Chañar han sido parte y lo han logrado. Mi pequeño homenaje para recordar a un gran amigo que se nos fue los últimos días, y con esto dejo un gran abrazo para todos los familiares y amigos, y yo los saludo, me despido desde aquí, pero nos vamos con esta linda nota que hicimos con Osvaldo en el año 2018. Bueno, la idea fue de un grupo que nos juntamos, nos reunimos, de gente que no solamente de acá, de la zona nuestra, sino que también de la zona norte, ¿no? Tan es así que el presidente de ese consorcio que habíamos fundado, o no sé cómo decir qué nombre, lo conducía don José Roca, que era de la zona norte allá de Chañar Ladeado, un hombre con todos conocidos, y bueno, y parte de gente de aquí, del barrio de Santa Catalina, y de, bueno, iniciamos ese grupo, comenzamos a reunirnos, y decidimos un día de que electrificar el campo, que estábamos en aquel entonces, 37 años han pasado, y bueno, siempre con la ayuda de el gran Manuel Aramburu, que fue el hombre que nos ayudó, que nos acompañó en los negocios, en las charlas que hacíamos con agua y energía, y todo eso, siempre él estaba presente, nos acompañaba, bueno, fue una barbaridad, ¿no? Y bueno, así llegó el momento de comenzar a reunirnos, hablamos con Agua y Energía, había gente ahí en Agua y Energía que nos atendía muy bien, en Rosario, ¿viste?, en la calle Mendoza, ahí está la sede de la casa de madre de Agua y Energía, y ahí comenzamos con gente y la gente de Agua y Energía de aquí de Chañar Ladeado, que en ese entonces era el gerente Artemio Nicolini, y bueno, y así empezaron las cosas, porque la idea era electrificar, o sea, la idea de Agua y Energía, ¿no?, que era querían electrificar toda la zona, que correspondía a Chañar. Y bueno, y así comenzamos, reuniones, ida y vuelta. Llegamos a un momento que Agua y Energía nos ofrecía la mano de obra, eso sí, nosotros teníamos que comprar todos los materiales. Darle todos los materiales, Agua y Energía se encargaba de hacernos la obra, y bueno, llegamos a un momento de que hicimos una asamblea en la comuna con toda la gente del norte, del centro, y bueno, y fracasó esa asamblea, fracasó, no sé por qué, no, y bueno, ahí entonces medio nos abrimos, medio nos perdimos un poco la fe. Pero un día, charlando, me encuentro con el ingeniero Pablo Bertero, que era también componente del consorcio. Y bueno, charlando así, dijimos, ¿y por qué no probamos la parte? Porque nosotros estábamos
empecinados que queríamos electrificar el campo. Y el ingeniero Pablo Bertero, bueno, conocido por todos, que también era integrante del consorcio, charlamos y dijimos, y sí, nosotros vamos a Agua y Energía y a proponerle que aquí somos un grupo de esta zona sud este de Chañar Ladeado. Y bueno, así fue que viajamos a Rosario un día. Bueno, me acuerdo que viajamos con Pablo Bertero, tal vez Rogelio Cavalera, que era también del consorcio, y alguno otro más, en este momento se me escapan los nombres, ¿no? Pero así que fuimos allá a Agua y Energía a proponerle que nosotros éramos más o menos un grupo que abarcábamos 20 kilómetros y que estábamos dispuestos, si nos mantenían la propuesta Agua y Energía, estamos dispuestos a electrificar. Y sí, cómo no, nos aceptaron. Y ahí comenzaron ya entonces las tratativas, las conversaciones, en serio. Y bueno, viaje va, viaje viene. Llegamos a un total acuerdo con Agua y Energía. Bueno, nos hicieron ahí un listado para comprar los materiales. Los compramos. Me acuerdo un señor Schafflen de Roldán nos proveía de todos los materiales. Y compramos los postes, las columnas necesarias, y comenzamos a almacenar todo el material. Cuando lo tuvimos listo, le dimos orden a Agua y Energía, vino Agua y Energía, pero eso, claro, llevó un tiempo largo, algo así como de 2 meses más o menos, 2 años, perdón, 2 años de trabajo para levantar todos los postes, arreglar, hacer toda la línea nueva, ¿no? Todos los que se habían anotado lo iban. Y bueno, así fue que se hizo y después, bueno, llegó el día de la inauguración. Y bueno, se plantearon, se hicieron reuniones, que fueron varias las reuniones. Y me acuerdo que nos reunimos allá en la escuela Santa Catalina y bueno, se llegó el momento y la fecha es el 21 de junio de 1980, el día de la inauguración. Así que bueno, preparamos todo, vino la gente de Agua y Energía, la gente de Rosario, la gente de Firmat, porque aquí correspondíamos, como debe ser ahora creo también, a Firmat. Y bueno, se hizo un acto allí en el campo de Lorenzati, que en ese entonces lo ocupaba la familia Ruffini. Ahí se hizo en un galpón que había, se preparó todo y se hizo el acto. Vinieron la gente de Agua y Energía de Rosario, la gente de Firmat, y bueno, y así fue que, bueno, a la tardecita, como a esta hora, así, se prendió la luz. El acto formal del primero que levantó la perilla, digamos. Osvaldo, ¿recuerdas si en todo el trabajo que fueron haciendo, o sea, vino personal de Agua y Energía, pero también habrán ayudado todos los productores, ¿no? No, sí, como no, venía. Los productores teníamos que arrimarle, dejarle más o menos el material que hacía falta. Hacía falta 500 metros de cable, teníamos que ir a Roldán, los traíamos y se lo alcanzábamos. Sí, había ingenieros instalados aquí en Chañar que estuvieron trabajando durante todo el tiempo. Sí. Y aparte venían los revisadores, así los, bueno, en este momento la gente que supervisaba toda la obra, todo perfecto, se hizo todo. Todo al toque.
Osvaldo, ¿qué recuerda de volviendo a la inauguración? Bueno, una vez ya terminado todo, después de ese discurso que hay un cassette que seguramente vamos a escuchar el audio. Luego un evento en el Boching Club, ¿no? ¿No es así? Si es una fiesta. La noche, el evento, el baile extraordinario en el Boching Club con la actuación de la Orquesta Los Cuervos de Río Cuarto. Un acto extraordinario, un lleno total del Boching Club. Y bueno, como una noche extraordinaria, divertida, con baile, porque esa orquesta de Los Cuervos, vos no te debes acordar, pero era muy divertida, tuvo muchas veces aquí en Chañar Ladeado. Y lo que ahora no me acuerdo del apellido del hombre. No hay problema. Osvaldo, y bueno, ¿recuerda la cantidad de productores beneficiados? O sea, el tendido de obviamente después con el tiempo se habrán ido sumando otros a la misma red de electricidad, pero ¿recuerda más o menos el total de los campos, de los productores que fueron beneficiados? Arrancábamos de aquí porque con ese arreglo también le dimos luz, que no estaban en el consorcio, pero le dimos luz a esta gente pegada de aquí, de Miguelito Francischetti hasta lo de Don Juan Russo. Toda esa ya tenían electrificación ellos, pero era mediocre. Entonces nosotros lo hicimos, el agua y energía también le instaló su línea nueva a todos esos 4 o 5 colonos que siguen estando ahí, ¿no? Uh-huh. Osvaldo, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que te acordás, que bueno, lo podemos compartir con toda la gente. Bueno, muchísimas gracias a vos por haberte molestado, uh-huh, y un agradecimiento para todo tu programa que has iniciado. Te felicito y te auguro que tengas toda la suerte del mundo, ¿eh? Que siga muy bien, que siga adelante, porque eso no se debe perder. Y bueno, a toda la gente de Chañar, muchísimas gracias, les agradezco, porque sé que por ahí me nombran, y ahora estoy faltando, y bueno, me preguntan por ahí, pero bueno, son cosas que ya estuve 16 años haciendo ese programa. Bueno, me dicen que tanto dio que hablar en el pueblo, la gente me escuchó muchísimo, y bueno, gracias a todo Chañar y a todos los pueblos vecinos, ¿eh? Muchísimas, pero muchísimas gracias.